El 27 de enero fue mi cumpleaños. Y esta mañana me levanté con 23 años, dolor de espalda y ganas de comer galletas de avena. Chavos, la gente crece. Y siempre en las fechas que se aproximan a mi cumpleaños me pongo a pensar en lo viejo que estoy. Pero la gente cambia y se acostumbran a otras cosas. Llega cierto día en el que te tienes que rasurar porque si no pareces ranchero. De repente dejas de ir a 15 años para ir a bodas. Recuerdo la primera vez que fui a unos 15 años, Recuerdo la primera vez que fui a unos 15 años, me sentía como si fuera una persona adulta ya. Estoy en unos 15 años, con puro puberto. Esta noche me duermo tarde. Ser un niño era genial. No tenías responsabilidades, no pagabas cuentas, no te preocupabas por tu apariencia, no buscabas un empleo. Es preocupante cuando te caes y tus amigos en vez de reírse te preguntan si estás bien y quieren ayudarte a pararte. Quizás tú que me ves no me entiendas porque quizás eres muy joven, pero yo soy un anciano. Y la generación de ancianos como yo no entendemos muchas cosas. Ya no te despierta tu mamá en las mañanas, sino una alarma. Ya no te parece buena idea bañarte en la lluvia porque te puedes enfermar. ¿Recuerdas eso cuando éramos pequeños que fingíamos estar enfermos para no ir a la escuela? ¡La escuela! Cuando éramos jóvenes decíamos, ¿para qué vamos a la escuela? De todos modos voy a ser astronauta. Después creces, tienes 23 años y estás partiéndote a tu madre en trabajos finales. Llega cierto momento en el que no quieres comer 40 kilos de papas fritas. De repente no entiendes Snapchat. No lo entiendo. Ya no te dan risa los memes. O momos, como aquí... le dicen, dejen de hacerlo por favor. En cuanto a entretenimiento, las cosas no eran tan buenas como parecían antes. Todos los Assassin's Creed son la misma madre. Simplemente creces y dejas de ser feliz. Y todo mundo sin excepción crece. Miley Cyrus, ¡pam! Macaulay Culkin, ¡pam! Justin Bieber, ¡pam! Misa Sinfonía, ¡pam! Y no solo crecer te da responsabilidades y verte diferente, también cambia en tu interior. Empiezas a ver de otra manera, pierdes felicidad y de repente empiezas a odiar todo. Pero por suerte a mí no me ha pasado eso de que empiezo a odiar las cosas, excepto las avispas. ¡Qué ching! Dios, ¿para qué creaste a las avispas, güey? Las abejas tienen una razón de ser, dan miel y polinizan, pero las avispas no hacen una mierda. Siri, ¿para qué existen las avispas? No puedo comprender por qué querrías hacer eso. Ni Siri sabe. ¿Sabes qué odio también? El lodo. Está sucio. Me cagan los grupos versátiles. No tienen nada de versátil. Siempre tocan las mismas rolas. ¡Qué bellos son tus celos! Me cagan las armas de fuego. De un disparo te matan, güey. Odio las avestruces. Y no tengo razón por eso, pero solo las odio. Odio la tecnología. Odio el botón para detener el tránsito. ¡No sirve! ¿Qué botón preguntas? Es ese botón, este. Y no importa cuántas veces le piques, carros seguirán pasando. ¿Cuál es tu propósito en la vida entonces? Odio los videos resubidos de Facebook. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? ¿Sabes a qué videos estoy hablando, verdad? Claro que sabes, los has visto todo el tiempo. Son esos videos que son vistos desde el 2000. ¿8? Que de repente páginas de Facebook lo robaron y resubieron. Pero es suficiente con resubirlo. ¡Nel, carnal! ¿Qué carajo, Miltoner? Estos vatos agarran un video y se dan la bella tarea de ponerle dos marcos blancos arriba y abajo. Seguido, ponen un texto. ¿Qué putas sentido no tiene? Y habiendo una infinidad de cosas en internet con la que puedas representar emociones, ¡usan emojis! ¿Qué? Y para acabar con el combo, ponen una pinche marca de agua para que no se roben el video que ellos ya robaron. Claro que sí. No necesito el texto para saber que le están haciendo zoom a la luna. Literalmente este video dice no puedo parar de reír, jajajajaja. O sea que le quita el factor sorpresa para saber de qué trataba el video. Gracias. No puedo parar de... ¿Por qué? Le daré 3,000 pesos a quien me diga que tiene que ver el chango con esto. ¿Qué diablos, D. Brian Chow? ¿Quién eres, Miltoner? ¿Quién diablos eres? Me cagan los Crocs. Me cagan los Minions. Es más, me caen tan mal los Minions que tengo esta figura no porque me gusten, sino porque un patrocinador me la dio. Y como no quiero romperla ni nada, se la daré a alguien en la audiencia. Voy a regalar este Minion a una sola persona que esté en el público. ¿Te quieres ganar este Minion? Pues tienes que estar suscrito en el canal, darle like a este video y escribir tu comentario seguido de postdata, quiero ese estúpido Minion. Este Minion te llegará a tu casa, no tendrás que pagar nada. Yo te enviaré mensaje privado por YouTube para ponernos de acuerdo para darte esta abominación de la televisión y cine. ¡Me cagas! ¡Me cagas! Te voy a regalar esta cosa y stickers incluidas de Misa Sinfonía. Stickers así como estas. Y no sé, alguna carta o algo así. Lo dejaré aquí para que nos observe mientras termino el video. Me caga Arjona. El reloj de pared anunciado en las 6:23. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. Me caga el rojo. Odio los videos verticales. ¿A qué me refiero con esto? A esto. Estoy grabando esto. Pero, ¿por qué? ¿Ven las barras negras que están a mi lado? Estoy a punto de hacer algo que quizás te cambie la vida, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡He descubierto la cura al cáncer! ¡Me cagan los... Misa, he vuelto del más allá para decirte cómo las cosas cambiarán si haces este video. Recuerda que sí. ¡Odio los productos chinos, piratas! ¿Cómo esto? ¿Qué diablos es esto? No tengo idea de qué sea esta cosa que está acá arriba. ¿Y pueden ver a esa copia de Subat como si estuviera gritando? Pecoman.
es Ash con la cara de Mickey Mouse. ¡Y Pikachu con la cara de Piolín! Oye, vamos a comer tacos. Simón, ¿a qué tacos vamos a ir? ¿A los tacos esos, los de la esquinita? No, 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 mejor vamos a los tacos Mega Man. Esto pasa si combinamos a Buzz Lightyear y a Paquita, la del barrio. Voy a dejar esto hasta aquí porque esto puede ser buen tema para otro video. Odio tener 23 años y tener la piel de un puberto. ¡Tengo un grano aquí que no se me ha quitado! Odio no saber cómo acabar este video. Bueno, espero que haya quedado claro mi punto. Y dime, ¿tú qué odias? Cuéntame en los comentarios qué odias porque vamos a hacer una sección de eso. Gente, soy Misa y este fue el video de la semana. Espero les haya gustado y espero se suscriban y le den like si no lo han hecho. Pues yo me retiro antes de que empiece a destruir todo lo que hay en este cuarto. Gente, soy Misa. Nos vemos. Bye. Ya se grabó. Okay.